Una fuerza vive en mí. Es una fuerza que nunca imaginé. Una fuerza que me hace quererme y valorarme. Es el poder de creer en mí. Es el grito de mi dignidad. Pero a veces la violencia de los hombres ahoga mi fuerza. Por eso nosotras, las mujeres del alto, la despertamos. Yo me llamo Elizabeth Calle Asistire. Yo voy a contar un poco de mi historia. Yo, por lo mismo, yo vivía así violencia intrafamiliar, más que todo con mi marido. Ya yo me he juntado muy jovencita y yo pensaba que la vida va a ser lindo, ¿no? Cuando voy a tener marido, voy a tener hijos, o sea, mi sueño era así. Mi nombre es Virginia Choque Mamani. Fui capacitada en Gregoria Paz. De repente a veces el hombre te golpea. A mí me golpearon así. Me dieron pura en esta parte. Y yo me quedé tonta. Por un momento perdí el sentido. Y esa parte es la 100, ¿verdad? Tengo conocimiento que es algo delicado. Incluso si te dan un golpe aquí, te puede matar, ¿verdad? Sin embargo, esa vez cuando me golpeó así, yo lo único que hice es agacharme así y los golpes continuaban hasta que de repente sangré yo. Pero mis manos estaban ahí, no he hecho nada. Mi nombre es Isabel Fernández, yo vivo acá en El Alto y bueno, yo me capacité en Gregoria Paz, llegué hace 4 años a Gregoria Paz. Porque yo, pues en mucho tiempo de mi vida yo viví en violencia, estuve muy encerrada en casa con los niños, muy sometida a mi pareja, yo no sabía dónde ir, a quién acudir, la violencia me afectó tanto que yo hasta quise morir. Y cuando aquella vez fui por primera vez a Gregoria Paz, no fui por este motivo de violencia que yo vivía en mi casa, sino más bien fui para capacitarme en repostería. Y de esa manera me enteré que había también otros cursos donde capacitaban a las mujeres en muchas áreas. Entonces, de lo que se trata en nuestro curso es que aprendamos a romper el ciclo de la violencia, sin ser predadores, sin ser agresivos y sin convertirnos en víctimas. Tenemos que romper la psicología de víctima. Por ejemplo, el que anda con miedo ya es víctima. El que siempre está con miedo en la calle es víctima. Mi nombre es Magalí Chávez Vega. Soy coordinadora del área de atención a mujeres en situación de violencia del Centro Gregoria Paz. Esta área tiene por objetivo fortalecer el reconocimiento, ejercicio y goce de los derechos individuales de las mujeres. En ese ámbito trabajamos con la atención directa a casos de violencia hacia la mujer. Una de las demandas de las mujeres muy interesante fue de que al momento de ser agredidas o de ser interceptadas por algún agresor en las calles, pues no tienen herramientas para defenderse, herramientas personales que las pueda poner en resguardo, ¿no? No necesariamente que ellas sean mujeres violentas, ¿no? O que apliquen la violencia, sino que las puedan poner en algún momento a salvo y proteger sus vidas. Es por eso que vimos como una muy buena opción realizar un curso de defensa personal. En El Alto, nosotras las mujeres, de cada 10 mujeres, 8 viven en violencia. Todo tipo de violencias. La violencia física, sexual, la violencia sexual, por ejemplo, se ha naturalizado dentro del matrimonio. Pensamos que la mujer casada, que el esposo cuando quiera tomarle, ella diga, bueno, ¿qué voy a hacer? Es mi esposo. En casa, con mi marido, están todas las violencias. Está la violencia física, está la violencia psicológica. Es horrible.
Una palabra quizás golpea más que un golpe. Los insultos, el engaño, la traición. Yo hoy viví una violencia bien mal. Me maltrataba psicológicamente, físicamente, así como sexual, puedo decir. Me puñeteaba, me pateaba, entonces yo no sabía defenderme, yo ya me quedaba temblando. Ya no sabía escaparme ni qué hacer, entonces al día siguiente me miraba del espejo y las cosas ahí me duelen hasta ahorita todavía, a recordar las cosas, pero yo no estoy de acuerdo en vivir, sigue en violencia, por eso estoy aquí. Si me agarra fuerte, él es mucho más fuerte que yo. Yo no puedo competir en fuerza. Si yo simplemente reacciono con fuerza, bueno, para empezar no hago nada y además me lastimo yo. Entonces, en vez de reaccionar con fuerza, lo que voy a hacer es relajarme. Viene la violencia, círculo de violencia, predador. Yo no soy víctima, no actúo como un espejo, me relajo. Y desde una posición relajada puedo hacer muchas cosas. De aquí, por ejemplo, puedo doblar ahí y finalizar. O puedo incluso de ahí llevarlo hasta el piso si quisiera. De forma relajada. Con fuerza no. Entonces estoy rompiendo el ciclo de la violencia. Agárrame pues fuerte. Tú me agarras fuerte. Miro y giro. Se suelta, ¿no? Esto gira y te suelta. Personalmente yo lo que voy a aprender es a defenderme de la violencia. Pienso que voy a encontrar ese cambio que yo quiero. Voy a saber por lo menos cómo defenderme, no dejarme, ¿no? Eso. La naturalización de la violencia, que se da no solamente en hombres, sino también en mujeres, definitivamente te dificulta, ¿no?, cómo ingresar a trabajar la desnaturalización de la violencia, el reconocimiento que una mujer puede vivir violencia y ponerle un alto. A una persona que está viviendo violencia, no necesariamente en ese momento le puedes decir, tiene que denunciar, haga imposible. Es un camino en el que la persona tiene que decidir. Tiene que reconocer que está viviendo violencia. Tiene que reconocer que también ella ha naturalizado en algún momento la violencia. Hay violencia masculina. La violencia femenina, la mujer lo lanza esa violencia, no contra su pareja, sino más que todo la violencia viene hacia los hijos. Porque ella no sabe con quién desquitarse esa rabia que tiene, porque se siente tan impotente porque su marido la maltrata. Entonces ella, esa violencia lo lanza hacia los niños, a los más indefensos, porque ellos no van a poder contestarle. Los niños no van a poder pegarle a la mamá. Entonces de esa manera esa violencia es cierto. La mujer que vive en violencia, ella es violenta. Practica artes marciales o que practica defensa personal, por lo general va a ser más bien una persona más pacífica. Primero porque sabe que puede, o sea, tiene poder, ¿no? Y no tiene miedo. Normalmente la causa de la violencia es el miedo, la ignorancia. Tenemos ignorancia y tenemos miedo y eso genera mucha violencia. Igual que al principio se acuerdan que les dije que tenían que sentir la planta de los pies. Entonces, siento la planta de los pies, eso es como pisar el miedo o pisar la ansiedad. Entonces, tengo que sentir ahí, controlo mi respiración. Si estoy, no voy a poder. Respiración controlada. Simplemente tengo que ir, me relajo, me concentro en la moneda y la saco. Ahí sí, ahí salió. Entonces, si controlo el deseo, voy a sacar. Si tengo mucha ansiedad, ¿no? Si yo voy con mucha intención, él se da cuenta y no permite.
Yo tengo que estar bien relajada para ir y sacar. Entonces, en realidad, lo que nos limita muchas veces no son las circunstancias, no son las personas de afuera, somos nosotros mismos. Que en realidad dudamos de lo que vamos a hacer. Esto es lo mismo, tengo que ir con decisión. Decido algo y lo hago. No es tan fácil, ¿no? Yo estoy cambiando mucho. Así, he despertado como de un sueño, yo más que todo, ¿no? Yo estaba todo totalmente bajo autoestima. Ya no es lo mismo como antes. Apenas que renegaba por sí nomás, hasta mi mano así me temblaba a mí. Pero ahora mismo las cosas no estoy así. Entonces yo estoy viendo eso, que me ha ayudado mucho venir a Gregoria Paz mismo, saber las cosas, las leyes, así como también de defensa personal. Quizás antes yo no sabía mis derechos, no sabía que existían leyes que me protegían como mujer. Pasé una situación muy difícil en familia en relación a lo que es violencia intrafamiliar. Y ahora yo me siento comprometida porque ahora que ya tengo este conocimiento, yo digo, nunca más nadie va a poder golpearme. Nunca más voy a dejar que quizás alguien me toque, ni en casa, ni afuera. Yo no dejo y no voy a dejar de hoy adelante, desde que he venido aquí, desde que sé que yo valgo mucho. Ya no dejo que me esté alzando la mano como antes, y él tampoco no se atreve cuando he dicho basta, porque cuando dices tú basta, los hombres se asustan. Entonces, como ya tienes conocimiento, con ese conocimiento algo ya puedes defenderte. Ya sabes cómo vas a defender, no solo tú, de otras mujeres también ya sabes cómo defender. Entonces ya es una libertad eso para mí. Desde pequeños no criarles con el machismo. Porque si desde pequeños les haces entender que ellos son lo principal, así, que ellos son los que tienen que ser atendidos y que las mujeres solamente si estamos para atenderlos a ellos, desde ahí estamos mal. En cambio, si desde pequeños se les va criando de diferente forma, diciéndoles, sabes qué, tu hijito, tú también puedes hacer tales cosas como tu hermanita, así, ambos, o sea, ponerlos así, ambos, yo pienso que desde ahí va a cambiar. De uno que nos una, las mujeres somos muy diferentes, señoritas de polleras también somos, pero de una sola cosa somos, compartimos, de una sola cosa somos iguales, ¿no? Por ejemplo, de violencia que nos une, ¿no? A veces que somos iguales, a veces ninguno puede decir que es libre de eso, ¿no? Y ahora, eso misma, la experiencia que yo he vivido en mi violencia, en mi casa, yo mismo le digo, mira, vas a salir de esto. Hoy quiero que salga esta fuerza encontrada. Quiero que otras mujeres también sientan esta fuerza, para que tengan una vida digna y sin violencia. Por eso, luchamos por nuestros derechos para transformar nuestras vidas. Nuestros cuerpos expresan nuestra libertad y hacen valer nuestros derechos. En el alto, luchamos para que otras mujeres rompan el silencio para nuestro bien y el de nuestras hijas. Thank you.
Así un día, nuestro ser expresará un liderazgo para un mundo justo y libre.